asumo como presidente de la Nación Argentina, con el pensamiento de modificar la educación pública, conquistar el territorio ocupado por los indígenas y además crear el registro civil. Rumores de que Roca no tendría que ser nuestro presidente. ¿Usted insinúa que cometió fraude? Usted lo ha dicho. ¿Y por qué dice eso? Que se dice que ha comprado votos y falsificado otros. Si así es, que no perdure mucho tiempo. Sí, el país podría estar en ruinas. De este acto vamos a nombrar las leyes liberales de este gobierno. Mediante esta ley iniciada por Domingo Faustino Sarmiento, establezco que la educación sea gratuita, obligatoria y laica para los niños que estén entre los 6 y 14 años de edad. Con esto queremos lograr la integración de niños extranjeros respetando la diversidad de cultos que profesan. Además, vamos a dictar una segunda ley que consiste en que determinar el registro civil que va a reemplazar a la iglesia en la función de anotar los nacimientos. No puede ser que se dejen de enseñar nuestra religión a las próximas generaciones. Me parece una osadía que la iglesia sea reemplazada por un organismo sin experiencia. ¿Ustedes idea por qué se quejan? Se quejan porque la ley que dictaba Roca los incluye en la enseñanza escolar y les ha quitado el poder que tenían desde la época colonial con la ley de registro civil de 1884. ¿Sabes? Para mí todos los candidatos del PAN cometieron fraude electoral. ¿Por qué dices? Porque, por ejemplo, Roca aprovechó nuestro voto, el voto cantado, y falsificó y compró otros votos. Muchachos, disculpen que los interrumpa, pero ¿por qué habían sido el voto? Porque últimamente ha generado conflictos entre los distintos grupos que representan a diferentes candidatos. ¿Qué era el PAN? Eso que el ciudadano hablaba. Un partido político liberal conservador argentino que tuvo preeminencia durante el periodo 1874-1916, conocido como régimen oligárquico. Los candidatos del PAN triunfaron en todas las elecciones presidenciales a través de la corrupción, compra de votos y fraude electoral. Veo que debido al cambio entre la carne congelada y la lana, el gobierno no sabe aprovechar esas circunstancias. Sí. Por eso mismo acudimos al crédito y al préstito. Cada vez dependemos más del exterior, ¿se da cuenta? Lo único bueno que hizo Roca fue la ley de moneda nacional. Gracias a ella, nuestro sistema monetario está unificado. Sí, y los fondos fueron disparados a la infraestructura, el ferrocarril y a fundar la nueva capital, la ciudad de La Plata. En este acto voy a nombrar al nuevo presidente de la Nación Argentina, Miguel Ángel Celman. Señor Roca. En este 12 de octubre pienso dejarles ideas bien claras sobre lo que quiero hacer en este mandato. Establecer una política liberal en donde voy a privatizar todos los servicios públicos, promocionar la educación y pienso fomentar la inmigración europea para reducir la inferioridad indígena. Hola. Hola. ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted? Para serle sincero, no muy bien. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? Mi negocio está en ruina debido a la política privatizadora de Celman. Sí, eso es por la ley de bancos garantidos. Exactamente. Bueno, la dejo porque se me acaba el tiempo. Chao, hasta luego. ¿Qué decime? ¿Por qué
final, ¿en qué consistió la ley de banco garantido? Esperame, vamos allá, que te cuento, dale. Sí, los bancos garantidos autorizan a los bancos privados a emitir un papel de curso legal. Este incrementó descontroladamente la circulación monetaria. ¿Sabes qué se genera a causa de esto? ¿Qué se genera? Se genera una gran inflación. A encontrar. ¿Sabías que están bajando los precios internacionales de nuestras exportaciones? Sí, hay que hacerle frente a la deuda externa, que compromete el 60% de la producción nacional. En el acto del día de hoy, quiero comunicar a todos los habitantes del pueblo argentino que se nos hace imposible pagar la deuda externa debido a los pocos fondos con los que contamos. Que pase. Don Julio. Miguel Ángel. ¿Qué lo trae de por aquí? No, me ha llegado la información que los bancos comenzaron a quebrar debido a que los ahorristas ya empezaron a sacar sus ahorros y las acciones caen estrepitosamente. Gracias por el comunicado. Se puede retirar. Informar que debido a la caída de precios de los productos que se exportaban en el endeudamiento por los créditos externos, las emisiones continuas de papel de moneda y la pérdida de valor del signo monetario. Señor, ¿qué está pasando acá? Se compra más de lo que se vende y de lo que se puede pagar. Además, se vende barato y se compra caro. Y hoy, gente de Argentina, lamento informar que es hora de dejar mi cargo debido a las crisis que transcurrieron y por el incidente de ayer, en donde murieron 250 personas. Es por eso que quiero entregarle mi mando a Pellegrini, el vicepresidente. Dale, empezá. Hoy, lamento informar que debido a la caída de precios de los productos que se exportaban en el endeudamiento por los créditos externos, las emisiones continuas de papel de moneda y la pérdida de valor del signo monetario... No tiene comas nada. Mal, boludo, es como todo... Principalmente por el territorio ocupado por los indígenas y además crear el registro civil.
Eso debe ser por la ley de bancos garantía. Exactamente. Donde voy a privatizar todos los servicios públicos, promocionar la educación y por sobre todas las cosas. ¿Y sobre todas las cosas? Se bloqueó. Sofi, decime lo que tenés que decir que me olvidé. Estoy más duro que más truli acá. ¿Qué quiere ver lo que estamos acompañando? ¡Lati! ¿Qué pase? Quiero que lo traiga aquí. No, quería comunicar que los bancos comenzaron a quebrar debido a que los ahorristas ya sacaron sus depósitos y las acciones bursátiles están. Leti. Muy trabado, boludo. Leti. Cuando digo acción, escuchá, cuando digo acción, contaste a tres. Dale, y empezás. Político liberal conservador argentino que tuvo previdencia durante el periodo 1874-1916, conocido como régimen oligárquico. Los candidatos del PAN triunfaron en todas las elecciones. ¿Qué se genera? Dale. Se genera una gran inflación. ¿Se está grabando? Sí, termina con este. Este acto vamos a lograr las leyes terminadas creado por el Libera. Hola. Hola, ¿cómo anda? Bien, ¿usted? Bien, todo. Ay, no, para nada. Pero que es un humor. En este acto voy a entregar mi presidencia al nuevo presidente. Rumores de que Roca dice que es el presidente. Usted lo ha dicho.